Gente, en esta ocasión les traigo la mejor semilla para jugar LEGO Fortnite en 2024. Con esta semilla conseguiremos que los tres biomas principales del juego estén uno al lado del otro. Esta semilla sirve para el modo extremo y para el modo supervivencia sin ningún tipo de problemas. Vamos a proceder a crear la semilla para que puedan verla. Voy a poner los números que si no los logran ver, pues los voy a poner en los comentarios o tal vez en la descripción. Exactamente son estos. Vamos a activar el modo de vuelo. Perfecto. Y creamos el mundo. Recuerden que muchas semillas anteriores de hace un mes, hace unas semanas, se vieron afectadas o tal vez modificadas debido a islas perdidas. Este no es el caso, ya que es una semilla nueva que me encargué de buscar con mucho tiempo. Y una cosa que me olvidaba era el modo experto. Si por A o B la crean en el modo experto, no van a tener la aldea de ayuda. Y pues ya es decisión de ustedes si van a jugar con esta semilla en el extremo. En cuanto a zonas, los puede spawnear en una zona amplia o cerca a la playa. Eso es depende de ustedes. Como pueden ver, estamos ya en la aldea de Haven. Vamos a usar el autobús. Vamos a ver esto primero. A mí me da 11.355 metros. Si a ustedes les da un número menor, como 9.000 u 8.000, no se preocupen. Es simplemente la lejanía de esta área frente al autobús, mejor dicho, al mapa normal. No va a afectar en nada los beneficios. Esperamos al viaje. Bien, vamos a caer lentos. Tenemos primero la zona de nieve o de hielo, luego la zona desértica y por último la zona de pradera. Como les dije, todo está súper, súper unido. Y también como bono tenemos la cueva de Star Wars, que si por A o B quieren ir a la zona de Star Wars, yo recomiendo usar mil veces la cueva, ya que es más segura. Si deciden ir por este medio, que es el autobús, van a posiblemente ser eliminados por algún tipo de criatura hostil. Esperamos el viaje. Y listo. Como pueden ver, tenemos los mismos beneficios: hielo, pradera, desierto. Tenemos el autobús aquí, esta cueva que pertenece a la misión de Star Wars, que se consigue con los códigos desbloqueados. Si avanzamos por esta zona que pertenece, que está pegada al hielo, van a encontrar un castillo allí. Como pueden ver, está bastante roto, que nos van a dar cosas, se podría decir que gratis. Si vienen por esta zona y quieren encontrar la aldea de Bravara, van a tener que ir por toda la zona plana, así que es muy difícil perderse. Van por la zona plana hasta encontrar una señal de humo. Seguimos continuando, por más lento que parezca. Y listo, como pueden ver, la zona apareció en mi lado izquierdo, al costado de este lago. Vamos un poquito más. Y está aquí, la aldea de Bravara. Como les dije, los beneficios son iguales, tanto en la zona de Star Wars como en la zona normal, van a ser lo mismo. Hablamos con Bravara. Le vamos a pedir los macro binoculares y pues van a ver ustedes la gran diferencia entre la cueva que está allá, que son 160 metros, y pues el autobús nos hace caer allá, que son 500 metros. Por eso les recomendé que tomaran la cueva y no el autobús.
El resto va a depender totalmente de ustedes. Los beneficios ya se los di, las zonas también están muy unidas. Y eso sería todo, gente. No olviden suscribirse y también compartir el video para que más personas puedan usar esta semilla antes de que Fortnite agregue una nueva zona. Y va a costar bastante conseguir una semilla con estos beneficios. Nada más, gente. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el video. Regálenme un like. Bye, bye.